Hace apenas un par de semanas nos reuníamos con nuestro buen amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, y hablábamos acerca de ecología, de medio ambiente, de naturaleza, en fin, inclusive él llegó a disculparse ante los biólogos porque decía él que es un tema que realmente no domina, que tendría Milton que haber traído un biólogo, por ejemplo, para que hablara acerca de estos temas. Pero, como lo conocemos, muy inteligente y nos importa muchísimo siempre lo que nos dice, entonces hoy vamos a insistir hablando con él acerca de estos temas. Es indudable que a través de la historia el hombre se ha tenido que civilizar en su relación con los demás hombres. Hoy en día, lamentablemente, al hombre hay que civilizarlo en su trato con la naturaleza y con los animales. Están terminando con lo que nosotros pensamos que nos da vida. Y vamos a hablar entonces de biodiversidad, vamos a hablar de ecosistema, de todo esto que nosotros estamos absolutamente seguros que don Juan del Amor nos va a dar una muy buena clase. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues clase no. Yo, como siempre, bueno, tú lo has dicho al principio, compartimos lo que somos capaces de compartir con quien nos quiere seguir en tu programa. Pues sí, es verdad, el hombre, como tú bien has dicho, está transformando, está destruyendo, estamos destruyendo la naturaleza. Has hablado tú de animales, has hablado tú de plantas, de la orografía. Pero que la raíz también está en que el hombre, a la vez que estamos destruyendo la naturaleza, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Que ese es el auténtico problema, entiendo yo. Porque es que no tenemos ni amor propio, ¿verdad? Porque somos capaces de destruirnos a nosotros dentro de lo que es todo lo que es la biodiversidad. Y no solamente entiendo yo, si me permite, que se esté destruyendo algo que se ve cada día, ¿eh? Hay especies que se están desapareciendo, hay plantas que se están transformando, que se están cambiando. Sabes que hay muchos tipos de alimentos que ya son transgénicos, que no son los naturales. No solamente es eso de destrucción de bosques con respecto al oxígeno, con respecto a la calidad del medio ambiente, sino algo más importante que no somos capaces de no sé cómo explicarte, de ver el alcance del problema, es que se está transformando lo que forma parte del estudio de la biodiversidad. Se están transformando los genes, se están transformando las especies. Esto es bastante peor y de muy difícil enjuiciamiento en cuanto al alcance, de ver que simplemente, y digo simplemente con todo lo que significa, se está deshaciendo el polo norte y el polo sur. Es decir, sí podemos calibrar de qué tamaño puede ser la destrucción de la capa de ozono, sí podemos calibrar todos los efectos que se producen por la cuestión del efecto invernadero, pero no podemos averiguar el alcance de la destrucción que se está teniendo a nivel genético y del cambio de las especies, que esto es algo importantísimo. Y cuando esto afecte al ser humano, eso no podemos saber eso qué final va a tener. Entonces, es más para mí grave lo que no se ve que lo que simplemente se ve. Porque mira, a fin de cuentas, si uno quiere, bueno, pues ser no muy beligerante con la situación, puede decir, pues bueno, pues son cambios que la naturaleza tarde o temprano hubiera tenido o tendría, pero es que el hombre los está acelerando, ¿verdad? Es decir, estamos cargándonos generaciones futuras, nuestras, de nietos, de nuestros hijos, lo que se van a encontrar, entonces, claro, esto es visible fácilmente, ¿verdad? Bueno, pues es importante, repito, lo que no se ve y es esa transformación
que se está teniendo a nivel genético, ¿eh? Y a nivel de especies, que no sabemos el futuro de esa biodiversidad y el futuro del ser humano, ¿verdad? Entonces, la naturaleza es verdad que cambia, las eras geológicas cambian, pero nosotros estamos haciendo un auténtico desastre con respecto a la aceleración que estos cambios están teniendo, cosa que cuando es de forma natural pueden pasar millones de años. Nosotros eso lo aceleramos como realmente estamos siempre, un poco acelerados. Tengo varias, con lo que dijiste tengo varias preguntas para hacerte, pero ante todo y sobre todo para los chicos que van al instituto, para los adolescentes, que a veces un poco los titulares que traemos desconocen realmente lo que quieren decir, porque hablas de biodiversidad y hablas de ecosistema. ¿Cómo entonces le puedes definir con palabras sencillas a los adolescentes que nos escuchan qué es la biodiversidad y qué es un ecosistema? Sí, bueno, pues lo vamos a hacer de forma muy sencilla y además de forma incluso, si se me permite la palabra, vulgar. Es decir, un ecosistema es un conjunto de seres vivos que se desarrollan en un lugar determinado, con una interinfluencia entre ellos. En un lugar determinado que tiene su orografía, que tiene su clima, que tiene su tiempo de exposición a la luz. Entonces, eso concretamente, ese espacio que está cumplimentado por seres vivos, que están interdependientes unos de otros, conforman un ecosistema. Y la biodiversidad, estaríamos hablando ya en plan más general, es decir, la biodiversidad englobaría los ecosistemas. Y además, de todos los ecosistemas, y además añadiría estos dos datos de los que te comentaba anteriormente, la cuestión genética y la cuestión de las especies. Es decir, la biodiversidad es general, es algo global. Estamos hablando de todo en su conjunto de la naturaleza. Estamos hablando de todos los ecosistemas, estamos hablando de genética y estamos hablando de especies. Y el ecosistema es algo más particular, propio de un conjunto de seres vivos que se interrelacionan entre ellos y que lo podemos incluso situar, si queremos, con respecto a un lugar, si quisiéramos, ¿no? Pero que ese ecosistema es esa interrelación entre seres vivos, un conjunto de seres vivos. Juan, evidentemente a lo largo y ancho del mundo hay miles y miles y miles de ecologistas, gente que ama todo lo que le rodea, reitero, la naturaleza, los animales, y luchan a brazo partido para que esto no se destruya, porque aparte, como dije al principio, nos dan vida por sobre todas las cosas. Pero, por ejemplo, yo vengo del cono sur americano, estoy relativamente cerca de la selva del Amazonas, hermosísima desde todo punto de vista. He tenido ocasión de visitar algunas partes de esta selva. Y se dice, y lo dicen los ecologistas con toda la razón del mundo, que se está terminando con algo que, reitero, nos da vida. Pero al mismo tiempo uno se hace la siguiente pregunta, Juan. A veces no es necesario que el hombre destruya ciertas cosas de la naturaleza. Hablemos de plantas, hablemos de animales, también para su propia supervivencia. Bueno, es una forma de hablar, ¿verdad? Es decir, el ser humano, como cualquier especie viva, tiene que subsistir, tiene que vivir, tiene que alimentarse, tiene que cobijarse, tiene que protegerse. Entonces, parece dentro de la normalidad que el ser humano use parte de la naturaleza, pero que la distinción que hay con el resto de animales, que me parece que lo comentamos la anterior vez que estuvimos hablando, es que el animal se adapta y el hombre adapta. Claro, ahí está el auténtico problema, porque como el hombre adapta, el hombre destruye.
decir, no es que se esté sirviendo o utilizando, porque eso sería lo normal, es decir, porque claro, si no, no existiría la especie, y la especie tiene que protegerse, está claro. Pero en el hecho de la transformación al beneficio particular y de forma incontrolada, pues ahí estaría, creo yo, el auténtico problema de lo que estamos haciendo, porque no solamente estamos transformando el paisaje, lo estamos destruyendo, porque estamos ensuciando, enmierdando lo que es el medio ambiente, cosa que cuando hemos hablado de los ecosistemas, ¿no? Claro, esto es mucho más complicado, repito, que cualquier biólogo te lo explicaría perdón, mucho mejor que yo. Pero claro, hay que entender que cuando dentro de un ecosistema, todo el mundo habrá visto, creo yo, en la televisión por lo menos, o tendrá imagen si observa la naturaleza, de que la naturaleza no se ensucia por sí misma. Es decir, dentro de la naturaleza, dentro de ese ecosistema, dentro de esa interrelación entre los seres vivos, hay seres vivos especializados, incluso de limpiar aquellos desperdicios, aquella basura, aquello que ya no sirve de la misma naturaleza, empezando desde las mismas hojas que se pudren en el suelo hasta aquellos animales que mueren y que si se mantuvieran muertos se produciría una alteración. Sin embargo, existen dentro de esas interrelaciones animales, especies especializadas, si se me permite hablarlo así, que se preocupan, que están, que se dedican a limpieza. Todo el mundo, bueno, todo el mundo, yo he visto reportajes de ver una ballena que se muere, va al fondo, y existen animales en ese fondo que se la van comiendo, que la van transformando. Es decir, lo que nos explicaban en la escuela, la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Pero se transforma en el sentido natural de la secuencia de interrelación de las especies. Es que nosotros, como seres humanos, no transformamos, destruimos. Eso es una cuestión distinta. No nos conformamos con mantenernos, con subsistir, con estar a gusto, sino que competimos. En esa competición entre nosotros, en esa exacerbación con respecto a querernos diferenciar unos de otros, es cuando cogemos y aprovechamos esa destrucción en beneficio particular y en perjuicio del resto de la humanidad, que es lo que se está haciendo en la actualidad, por países, por gente que puede, gente me refiero, vamos, que tiene capacidad con sus empresas y con su de destrucción. Y entonces luego a quien nos mismos, a los que somos perjudicados, pagamos luego que eso se solucione. Estoy hablando de ríos, estoy hablando de medio ambiente, estoy hablando de tal. Es decir, la diferencia con el resto de seres vivos es que nosotros destruimos y no regeneramos. A veces se hace de forma bueno, testimonial, pues por ejemplo, lo más ahora estamos rodeados de incendios, por en Cejín, yo recuerdo, en el año 81, creo, 80-81, enseguida se regeneró. El que hubo en Moratalla, Moratalla y Calasparra, el que ha habido ahora hace poco entre Calasparra y Hellín. Es decir, cuando eso se regenera, entendemos, el ser humano lo entiende, pero es que hay otra serie de destrucciones que no se regeneran. Entonces, esto está en beneficio de la cultura del consumismo, y ahora nos corresponsabilizamos todos, y en perjuicio de la calidad de vida y del futuro de la especie humana. Ahí está el problema, porque nosotros, los pueblos en los que nos movemos, de nuestra comarca del noroeste, cualquiera de nuestra edad puede acordarse de la poca basura que se generaba. Y si ya no nos quedamos en los pueblos, si nos vamos a las pedanías, todos de mi edad nos podemos acordar que no se generaba absolutamente ninguna basura, entendiendo basura por desperdicios que se acumularan inservibles, porque todo se reutilizaba.
incluso lo que era basura de excrementos, de animales, de cerdos, de ganado bovino, ovino, tal, todo eso se reutilizaba después de que se tenía un tiempo para que esa fuerza se perdiera en la agricultura. Cualquier desperdicio que había orgánico iba a los animales, a una palabra que ya no se usa, al averío que tenía cada, no sé si esa palabra no. Bueno, pues el averío, que yo creo que si alguien nos está escuchando y lo vivió en su momento, era aquellos 4, 5, 10 o 27 animales que tenía cada familia, y estamos hablando de gallinas, estamos hablando de conejos, estamos hablando del cerdo, estamos hablando de esos animales que eran los que garantizaban la subsistencia, incluso el trueque que pudiera haber para poder tener otro tipo de productos que tú no tenías, porque dinero no había, y que prácticamente es a lo que nos están abocando los miserables ahora, los que nos gobiernan, ¿no? Es decir, vamos a abocarnos al trueque, y quien no tenga nada que cambiar, pues estaremos perdidos, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la tristeza, por un lado, de que no sepamos utilizar en el buen sentido el medio ambiente, y que por otro lado, pues el hecho de que el fuerte pueda destruir y se le haya permitido, y luego, que esto es realmente lo que está pasando ahora, y luego lo paguemos los que realmente no hemos tenido ni la posibilidad de poder destruir. Pero no lo digo porque yo me gustaría, ni cualquiera, sino porque no ha sido nuestro cometido, y porque realmente no era algo que lo provocáramos para diferenciarnos del resto. Juan, dentro de mi supina ignorancia, vuelvo a los ecologistas. Por lo siguiente, nosotros hemos estado hablando hace un tiempo, hace un par de meses, acerca de lo que se llama la obsolescencia programada, aquellos aparatos que las multinacionales terminan por miles y miles y miles llevando al África, a países africanos. Veíamos en un film que nosotros pasamos, un río que se había secado, habían muerto todos sus peces, se había terminado el agua, porque allí estas multinacionales tiraban todo lo que no les sirve, porque se han acumulado tanto, bueno, que han destruido algo tan hermoso como era ese río lleno de peces, por ejemplo. Pero también, a veces, he visto en televisión, no me preguntes dónde, pero te lo recordarás enseguida, hicieron un gran hotel a pie de playa, no sé si cerca de Alicante, por aquí cerca, por estas inmediaciones es. La parte de Almería, creo. O de Almería. Hace años sí. Que los ecologistas están luchando para que lo tiren abajo, porque se destruyó algo, no sé, que no lo veo tan importante como, por ejemplo, el hecho de que se destruyan ríos enteros. ¿Qué piensas acerca de esto? Bueno, primero que los dueños del hotel no se preocupen, que Arias Cañete ya les ha perdonado. Ahora no hay ningún problema. Es decir, que los ecologistas se jodan porque han perdido la batalla. Eso es lo primero, ¿verdad? Bueno, pues no, con esto estamos hablando de que verdaderamente a la derecha la biodiversidad, los ecosistemas, el medio ambiente les importa un bledo. Realmente, porque son los auténticos causantes de la destrucción, los que han podido destruir, los que pueden destruir. El resto no, ni podemos ni queremos. Eso por un lado. Segundo, claro, aparentemente decir hay un hotel que hay enfrente del mar, bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Es lo que me parece que quieres que hagamos un poco de hincapié. Es decir, no pasa nada, ¿no? Y claro, y hay formas de pensar que dicen no solamente no pasa nada, sino que se genera riqueza. Eso es cojonudo. ¿Por qué? Pues porque ahí luego irán personas a alojarse, pagarán, gozarán de la playa y todas esas personas lo pasarán bien, ¿no? Bueno, primero que vamos a ver qué personas van a ese hotel. Yo no voy a ir porque no me lo puedo permitir. Eso por un lado, que serán selectivas. Y segundo, que realmente quien va a gozar no solamente son esas personas, sino son los dueños del hotel, ¿no? Los que están generando esa destrucción.
Pero claro, es que entonces, si eso fuera así, nos estaríamos cargando el inicio de la conversación. Es decir, no entonces no se ha entendido si alguien piensa así, ni entiende ni de ecosistema. Es decir, un ecosistema no es solamente que el león se coma la cebra. Es decir, eso es muy sencillo para que lo entienda cualquiera que no le afecte. Un ecosistema es todo. Estamos destruyendo un ecosistema cuando somos capaces, ¿qué te voy a decir yo?, de coger una acequia que tradicionalmente, y digo tradicionalmente de siglos, ha pasado por cierto sitio y la estamos entubando. Y decimos, hombre, claro, es que no queremos que se desperdicie el agua. Y yo lo entiendo también. Un agua que nos están quitando para otros menesteres, que no son... Pero es que, claro, fíjate que, por comentarte, ¿no?, que cuando tú entubas una acequia, todo ese ecosistema que va por la acequia, que le produce esa humedad de esa serie de plantas y animales que viven unos de otros, los estás destruyendo. Es decir, cuando tú coges y haces un polígono residencial cerca de, ¿qué te voy a decir?, del pantano, de un pantano, pues tienes que hacer un estudio, decir, bueno, a ver, ¿qué estamos aquí destruyendo? Si los animales que la cierra la puerta tienen que pasar la carretera y tienen que y se encuentran con una verja ahí, con una para beber agua, ya no pueden beber agua. Es decir, tú dices, oye, pero vivan ahí 700 familias, no pasa nada. Sí pasa, porque estamos destruyendo, es decir, en lo poco te das cuenta que destruye toda una serie de simbiosis que existe entre esos seres vivos de los que estábamos hablando antes. Es decir, tú haces ahí un hotel y no solamente es el hotel, que ya en sí es perjudicial para el paisaje, para ese medio ambiente, sino es la serie de personas humanas que con toda esa humanidad y su dinero van a ir allí a seguir destruyendo ese paisaje. De tal manera que todo ese ecosistema lo has destruido. Es decir, yo creo que no es por el ecosistema y por la naturaleza en sí misma, sino que el ser humano nos merecemos que haya zonas que se salven de nuestra garra. Es decir, que puedan estar ahí para que cualquiera las pueda gozar sin que haya costado dinero y sin que te cueste dinero. Es decir, eso es un derecho. Es decir, si el mar es de todos, si las playas son de todos, ¿por qué existen playas privadas? ¿Por qué se permite que uno haga su casa allí para que tú no puedas pasar? Es decir, eso es algo antinatural, se ha permitido. Se ha intentado que eso regular en ese sentido. Y ahora, pues porque lo que tú has nombrado, ya lo hemos leído todos en la prensa, que se ha perdonado, no pasa nada, durante 60 años, incluso se les permite ahora a esos dueños hacer transacciones, comprar y vender. Que por cierto, no he visto ninguna medida al respecto de Rajoy que grave las transacciones. Yo no la he visto. Precisamente el que tiene y el que puede, pues puede seguir teniendo y con su poder comprando y vendiendo, que no pasa nada, que no se graba nada de eso. El meollo del asunto que veníamos, pues sobre todas las cosas, a tratar hoy. ¿Qué influencia entonces puede tener o tiene, mejor dicho, el clima y el suelo en la distribución de los seres vivos? Eso es muy importante, no solamente en la distribución, que también, ¿verdad?, sino incluso en su forma, en sus distintas formas. Y si nos ceñimos al ser vivo hombre, lo que es la especie humana, es trascendental. Y estamos hablando de no solamente de la historia, sino lo que tú me has preguntado, es algo tan importante como la fusión, fundir la historia con la geografía, fundir lo que es la historia del ser humano, de los distintos seres humanos con respecto a los distintos pueblos, en base a su origen geográfico, y eso es muy importante. Yo si no sé el tiempo que nos queda, que tampoco, pero bueno, pero porque nos podamos entender con respecto a lo largo de la historia, hay dos pueblos para mí que pueden ser muy significativos al respecto de lo que estamos hablando, como puede ser el pueblo griego y el pueblo egipcio. Si nos centramos, por ejemplo, en Grecia,
la orografía y el clima de Grecia, ¿no? Es decir, Grecia, la orografía la conoce todo el mundo, es decir, es una península, es muy escarpada, después hay muchas islas separadas entre sí, ahí la diferencia de altitud puede estar entre 2.000 y 3.000 metros. Es decir, ese pueblo que en origen, si nos damos cuenta, no es un pueblo uniforme, sino que son corpúsculos de distintos pueblos griegos que incluso llegan a competir entre ellos porque tampoco pueden juntarse porque la orografía no se lo permite, ¿eh? Entonces, este pueblo son pueblos pequeños, repito, que entre ellos incluso compiten y guerrean y luchan, ¿eh? que por su orografía no pueden hacer un gran pueblo, sino que tienen que ser corpúsculos, porque no se lo permite la geografía. Luego has dicho el clima. Bueno, la misma orografía tampoco te permite, con respecto a la alimentación, tener mucha diversidad. Es decir, allí, por la misma orografía, por el clima y por la lluvia, tú podían tener vid, olivo, y si tuviera, y poco más, ¿no? La vid, el olivo y lo que siempre también había aquí, el sarmiento. Entonces, en base a esa alimentación y algunas especies animales, como bueno, la especie animal que mejor se adapta a ese tipo de orografía escarpada y de altitud es la cabra, ¿no? Entonces, la cabra, la carne, el queso, la leche, es decir, en ese sentido ellos se movían. Luego, el clima, de todo el mundo puede entender, o si no está, o saber, que el clima es muy benigno. El clima hace que esas personas no se encierren, sino que salgan. Entonces tú imagínate esas personas que salen a la calle, que están mucho tiempo en la calle, en interrelación entre ellas y poca gente. Es decir, cuando es poca gente, casi todos intervenían en las decisiones políticas, en las decisiones que atañen al pueblo. Entonces de ahí salen grandes filósofos y grandes políticos y además un compromiso democrático con el futuro de ese pueblo. ¿Por qué? Porque eran pocos. Es decir, así se formó Grecia, con grandes filósofos, con un sentido de la democracia extraordinario, ya muy antiguo, que ahora está perdido totalmente, ¿verdad? No solamente en Grecia, sino en el resto de prácticamente de la humanidad. Es decir, ese pueblo se conformó gracias a una orografía, gracias a un clima, gracias a un paisaje. Si nos vamos, por ejemplo, al pueblo egipcio que hemos nombrado antes, ahí sí que hay una gran planicie, eso es enorme, es un gran pueblo con respecto a cantidad. Es un pueblo que estaba muy preocupado, ¿por qué? Pues porque si el nido crecía o decrecía, si el Nilo le daba vida o no le daba, de tal manera que es un pueblo que está muy ducho en la agricultura, muy ducho en los canales para irrigar y para regar. Es un pueblo que está muy preocupado por, bueno, ya lo sabemos todos, está muy fundado en la religión, en el más allá, en la vida después de la vida, de tal manera que hay una preocupación también por la medicina, hay una preocupación por estudiar las estrellas. Es un pueblo que entiende mucho de crecidas y decrecidas, que entiende mucho de si llueve o no llueve, mirando al cielo. Es un pueblo que entiende mucho de medicina, es un pueblo que entiende mucho de matemáticas, porque hay que hacer una pirámide, porque era la forma en la que le conectaba con el más allá y con la divinidad. Entonces, claro, ese pueblo que está en una orografía amplia, grande, dependiente del Nilo, porque era la vida, eso, si el Nilo, si no crecía, era la muerte, y si crecía, luego, es un pueblo que se cultiva en ese aspecto. Como es mucha gente, todo el mundo no puede participar en las decisiones. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Quién es el que decide? El más listo. ¿Quién es el más listo? En este caso, a nivel político, el faraón, y como ya es listo, listo, rematado, une lo que es la religión, que es lo que pasa con los más listos, ¿no? Es decir, no solamente te voy a fastidiar en vida, sino que como te descuides, te fastidio después de vivo. Entonces, claro, ahí lo que eran los sacerdotes están muy unidos al poder, es una casta independiente del resto, entonces tienes al pueblo
trabajador, el pueblo humilde, el pueblo que está a expensas de las decisiones que tomen listos, los listos de turno y lo que es la clase religiosa. ¿Por qué? Porque son muchos. Esto no pasa en Grecia. Bueno, pues todo esto que estamos hablando, que han sido pinceladas, que esto no es una tesis doctoral, con respecto a cómo influye la orografía, el clima, tal, pues esto se puede incluso hablar de la actualidad. En la actualidad hay pueblos, que todos conocemos, del norte de Europa, del sur de Europa, e incluso en el mismo España, que también se podría dar alguna pincelada al respecto. Bueno, muy bien. Ya la daremos en otra entrevista, porque ya veo que el tema da para muchísimo o más todavía. Muchas gracias una vez más. En 15 días nos volvemos a juntar. Y ya que nombraste a los políticos, acá nunca, y siempre lo decimos, no hacemos ningún tipo de proselitismo político. De todas maneras, estabas hablando de política y de políticos, y yo entonces reflexioné en un momento dado en que sí, es muy, pero muy agradable llegar a ser muy importante, en este caso, desde el punto de vista político. Pero Milton Trinidad entiende que es mucho más importante ser agradable. Hasta la semana que viene.